las herramientas del cabello. Más abajito tengo lo del rostro, esto es lo que va aquí, lo voy a poner de una vez acá. Y lo... Hola belleza, espero que estén bien. Ahora vamos a continuar con esto. Voy a hacer lo posible para terminar esto hoy. En este cajón lo que tengo son extensiones. Regularmente las usaba cuando tenía cabello liso. Ahora como pues estoy en mi onda de dejarme el cabello crespo, natural, entonces pues no las estoy utilizando, pero no me quiero deshacer de ellas. Porque por ejemplo, estas las usé para mi hija para un disfraz. A ella le gusta mucho un carácter, un anime, y lleva algunas mechas de cabello así. Y ese cabello era bien rubio y yo se lo pinté de este color. Entonces estas son naturales, ¿no? No las quiero desechar. Estas también son naturales, que también se pueden pintar. Las guardé juntas porque tal vez las pinte de negro de nuevo. Y estas son mechitas. Estas que las había comprado también cuando, miren, este cuando tenía el cabello azul. Estas son naturales cuando tenía el cabello con las puntas azules. Y estas también las usaba. No son naturales estas, pero las usaba cuando tenía el cabello azul. Entonces voy a limpiar esto. Como les digo, no pienso que voy a deshacerme de estas cosas. Esto es un tinte para el cabello. Esa es la que iba a usar para pintar esto de negro. Entonces voy a limpiarlo, voy a ir más o menos mostrándole lo que hay, pero no creo que me vaya a deshacer de esta porque yo tenía otra que ya regalé. Esto es para hacerse una coleta. De pronto un día se me dé por recogerme el cabello y colocármela, no sé. Eso fue un tiempo en que andaba muy emocionada por las extensiones de cabello. Por ejemplo, esta también es natural. Esto es una moña. Ah, esta moña me podría servir. Voy a dejarla afuera. Ahora voy a limpiar todo esto y le voy mostrando. Miren, este fue la primera vez que le corté el cabellito a mi hija pequeña. Ella tiene el cabello claro. Especialmente en las puntas. Se le va poniendo claro. Arriba lo tiene oscurito y luego se le va poniendo claro. Miren, es un castaño medio, diría yo. Y aquí está otra moña de cabello mío. No lo quise botar porque es natural y lo quiero poner en alguna muñeca un día. Esto fue una vez que me corté el cabello mientras todavía me lo cepillaba, ¿no? Creo que tiene una cantidad suficiente para una muñeca. Y esto es el de mi otra hija. Cuando eso no se le encrespaba mucho el cabello, ahora se le encrespa bastante. Pero esto también fue como las primeras veces que le corté el pelo. Fue el mismo día que nos los cortamos las tres. Entonces esto yo lo guardé. Ahora voy a limpiar acá. Bueno, ahora que todo está limpiecito, empiezo colocando cosas en esta cajita. Y siempre guardo en bolsitas de estas de Ziploc. Estas bolsitas... Para algunas personas que me preguntan que yo por qué uso tanto plástico, estas bolsitas se van desvaneciendo solitas hasta que se desaparecen. Son biodegradables, entonces por eso yo las uso. Incluso las que uso en la cocina son biodegradables. Tal vez no sea mucho, pero bueno, para mí me sirve como para tener más paz mental al momento de guardar cosas y de organizar. Pero bueno, repito, son biodegradables. Aquí pueden ver cómo se rompe la bolsita después de algunos añitos. Entonces no me siento tan culpable de estar haciendo tanta basura. Acá tengo las extensiones que les digo que usé con mi hija. En estos días las voy a guardar acá porque bueno, son pequeñas. De vez en cuando veo la bolsita rota la cambio ya. Estas otras extensiones de tira, que también era cuando tenía el cabello largo, cuando lo tenía morado. Miren, también las guardo acá. Aquí tengo otras extensiones negras. Esta le quité los ganchitos porque las quería colocar doble en la tira, porque me parece que tiene poquito pelo. Igual por ahí tengo los ganchitos y no lo hice. Estas son las que quiero pintar de negro. Y ahí tengo el tinte también listo, porque quiero colocarlas todas negras. De pronto así se utiliza más. Se ven despelucaditas porque hay que lavarlas, hay que pintarlas. Y luego se ven bien lindas. Hay que estilizarlas, pues. Y después, bueno, trato pues de venderlas o de regalarlas o lo que sea. Voy a colocarla con esta negra acá. Voy a colocarla acá. Voy a colocar aquí las naturales en esta caja y las voy a colocar hacia el final. Y estas son las no naturales. Son bonitas. Yo las uso, como les digo, yo las usaba. De estas que vienen así y las he comprado, qué sé yo, en Shein, otras páginas. No sé dónde las compré. Son de estas así y era súper linda, bella. La bolsita, como es biodegradable, no se rompe todavía, pero ya se empezó a poner amarillita y durita. Las voy a colocar acá. Aquí los pelitos míos y de mis hijas que les mostré antes, también los voy a guardar acá con lo que es natural. Esta es una moñita que compré, sí, y después ya no le vi gracia. O sea, se veía diferentísima en internet y yo ahora no le veo. Es un ganchito así de esto, pero yo no le veo gracia, así que esto
sepa de pronto alguien que le vea más la gracia que yo. Estas también son unas extensiones naturales. Estas están en marrón, el resto está aquí. Todas estas, es un paquete de bastante, no sé cuántos gramos son, pero son de las larguísimas. Estas también van acá. Entonces vamos a colocar esa cajita al final porque ya no creo tener más naturales. Ahí van. Entonces aquí empiezo a colocar estas de colores. Esta azul, esta rosada, que es también como esta. Esta borgoña. Este también es un pelito natural mío. Alguna vez me lo corté. Todo esto lo guardo por si acaso necesito pelo natural para las muñecas. Y no hago nada. Esto es un gorrito normal. Lo voy a guardar acá. Estos ganchitos también los voy a colocar con el cabello natural aquí en un rinconcito. Acá tengo esta moñita que la voy a guardar. Un día de pronto me la pongo. Obviamente no es natural. La voy a dejar aquí sin bolsita para verla. Tengo este otro. Esto más bien lo coloco acá. Todas estas extensiones. Miren, también tengo una rosada. Estas extensiones, algunas tienen más de 10 años, chicas. Esto no ha sido así de un día para otro que yo me he comprado este poco de locuras, no. Estas algunas tienen más de 10 años, las he guardado por mucho tiempo. Por eso no las quiero regalar, porque pues, no me hacen peso y me costaron dinero. Entonces, acá hay otra. Linda, me encanta el color. Todas estas las compré antes de que decidiera dejarme mi cabello natural. Miren qué hermosura. Si algún día me lo cepillo o plancha es lo que no me voy a poner más. De pronto me cepillo el cabello y no me daña tanto el crespo. Ahí sí lo voy a hacer y las usaré. Estas otras también son naturales. De cuando tenía el cabello pinturado de azul. Estas también azulitas preciosas. Pero bueno, estas son no son naturales. Este es el tinte que voy a utilizar en las extensiones naturales. Un tinte natural. Este es una moñita que dije que la voy a sacar porque... De pronto para... Así que no tengo el cabello arreglado. Solo me le hago un tomatico. Y me lo coloco así y se vería bien. Esta la voy a dejar así como a la mano. Y esta la voy a dejar a la mano. Por ahí tengo otra que la tengo colgada. Que en el tour del closet la vieron. Acá tengo unas que no las voy a usar. Voy a sacarlas. A ver si alguien más las utiliza. Porque yo no creo. No creo que yo las vaya a utilizar. No las voy a hacer nada. Creo que son artificiales, de esas que llaman seminaturales, que son las que uno puede pintar, creo. Pero no estoy segura, entonces las voy a sacar para ver si alguien más las va a usar. De hecho, voy a colocar todo eso en bolsa para que no se salgan tanto los pelos. Entonces, estas son naturales, estas son naturales y estas son naturales. Las dejo en esta bolsita mejor, dejarlo acá al final y ya tengo espacio un poquito más. Ahora vamos para esta. Esta cajonera dice Headpieces, también son extensiones nuevas todavía, miren, hace rato que las tengo ahí. Extensiones, más extensiones de colores. Esta es una gorra que me encanta, porque es una gorra y tiene el cabello así. Entonces de pronto algún día me ven grabando con eso, que esa era la intención. Sí la usé una vez para videos de TikTok. Entonces la tengo en rubio y la tengo en negro. Y esto son moñitas para el cabello. Esto es un spray para tapar las canas. Aquí, esto es para cuando se plancha el cabello. Esto va en el cajón de abajo, la voy a sacar. Una mallita de colocarse en la cabeza. Una moña de estas de clip grande. De pronto me hago una coleta y me las coloco como para una noche. De pronto que salga y no tenga tiempo de peinarme. Unos abanicos españoles. Una peluca roja. Que nunca la usé, creo que la voy a sacar, de pronto alguien más la puede utilizar. Y esta es una peluca de como de verdad yo quisiera tener mi cabello. Esta es de malla, así que la voy a dejar, de pronto la use. Miren, así es mi cabello. Entonces la compré hace rato para probar si de verdad quería volver a tener mi cabello así. Me probé la peluca, me encantó cómo se me veía y la guardé aquí. Así que esa sí no la voy a sacar. Y acá tengo, bueno, más ganchitos de estos de clips. Y tengo estas cositas extra. Limpiaré. Miren, hermosa. Y tiene pelitos acá pequeñitos. Le puedo cortar por acá. Solo tengo que aprender a colocármela. Y miren, divina, divina. Esta sí la guardo. Voy a guardar estos cositos acá. Me voy a sacar unos para regalar. Porque estos son los mismos. Le voy a dejar uno y me quedo con el otro. Voy a regalar este. De estos, bueno, solo hay uno, lo dejo ahí. De estos también hay dos, entonces saco uno y dejo otro. Ya, estos dos los saco para regalar. Empiezo a guardar estas cosas. Las guardo porque si no las uso yo las usan mis chiquis. Y bueno, acá tengo esta moña que no sé si la voy a utilizar, pero la guardo en caso tal. Me sirven para Halloween o algo. Estas son cosas que muy poco abro aquí. La mallita para mi peluca.
estas extensiones, miren, la bolsa ya empezó a romperse. También es biodegradable, pero no la voy a sacar porque todavía no está total. Más, se está rompiendo acá, mire cómo se rompe. Después la saco. Estas extensiones las voy a guardar, de pronto se las guardo a mi hermana. Ella tiene el cabello largo y negro y de pronto si quiere cambiar. Y estas extensiones creo que también se las voy a guardar a mi hermana. Para cuando la vuelva a ver o para cuando alguien vaya. Abro el resto acá. Y este spray para las canas lo voy a dejar acá. Voy ahora con este que dice Hair Tools, implementos para el cabello. Tengo aquí mi plancha que hace tiempo no uso, la dejo ahí para las extensiones. Tengo este que es para el calor, protección del calor, esto también es protección del calor. Esto que es para secar el cabello con el secador. Este cepillo lo voy a sacar porque no lo estoy utilizando. Voy a ver si alguien en la casa lo necesita, mis hijas, mi marido, la chica que me ayuda, si no lo saco. Esta peinilla, uy. Tiene una, miren, tienen una cosa aquí como si se, la primera capa se le estuviera levantando. Voy a tratar de quitarle eso y la dono o si no la boto. Esta es para la plancha, para usar con la plancha, y esto también es para usar con la plancha. Entonces estas las dejo. Acá tengo un tinte de henna, pero es marrón oscuro. Tengo ganas de aplicármelo para cambiar un poquito y no tener el cabello negro negro, sino como un marroncito con henna. Voy a probarlo. Y miren, más extensiones encontré acá. Estas van para arriba. Esta es una extensión de estas largas negras. Así que la colocaré arriba. Y acá tengo un cepillo que me regaló mi esposo, pero yo no lo uso porque esto, yo no me estoy estirando el cabello. Y es súper costosito porque fue un regalo carito. Y ahí lo tengo guardado, ahí tiene el precio. Ay, Dios mío. No lo uso. Te voy a ver si se lo doy a mi hermana o a alguien que sí lo use. Esta es la cabecita de un secador que tengo por aquí afuera. Es el secador que uso para... Lo uso en frío para cuando me hago los crespos. Pero yo lo tengo conectado aquí. Miren, este es el secador que uso. Es de Babyliss. Y esta cabecita es de esto. Pero yo así no la uso con, sino que la uso con difusor y con aire frío. Entonces la tengo afuera para no andar con el cabello mojado y, o para secárselo a mis hijas. Está afuera. Limpiemos acá y organicemos. Sigo poniendo esto acá. Plancha acá. Esto porque lo quiero utilizar, lo quiero dejar acá. Dos pozos para el cabello los voy a colocar aquí. Por si acaso decido cepillar las extensiones o yo que sé, las peinillitas, el tinte este que quiero usar pronto. Listo, esto creo que es el cabello. No hay más nada aquí porque, como les digo, el secador queda afuera. Esto se me quedó ahorita afuera. Ah, lo voy a colocar acá, que hay como un espaciecito. Ahí hay espacio. Y listo, ya este lado está. Todavía falta esta que es para el cuidado de la piel. Ahí tengo cremitas y cosas. Voy a sacarla y más bien le voy mostrando cuando las ponga de nuevo. Bueno, empecemos con este cajón, que es de cuidado del cuerpo. Y aquí lo que guardo es esta crema de Natura que me regaló mi mejor amiga cuando fui a Colombia. Y es para mano. No me he gastado esta y está guardada. Esto que les mostré el otro día, que una amiga que se llama Girl for Life, una de ustedes me dijo que esto se llamaba humidificador. Y yo no me acordaba, no sabía. Así que ahí está ese humidificador allí. Tengo estas cuchillas de afeitar, no porque use cuchillas de afeitar, sino porque las compré en caso tal de una emergencia. Uno las guarda y bueno, es más rápido que estar cargando esto, porque yo uso esto. Esto lo tengo, chicas, no me quiero dar mal de ojo, pero esto lo tengo desde hace como 10 años, de pronto más. Ese tiempo me costó como $160, algo así, y me parecía costoso. Pero ha valido la pena porque me ha durado todos estos años. Lo que pasa es que como yo me hice láser, así no me sale pelo ahora. Siempre salen en los brazos y no me gusta que se me vean partes de unos pelos sí y otros pelos no. Entonces lo que hago es que me quito esto. Y yo no me lo corto, o sea, yo no me lo rasuro totalmente. Yo me lo podo, me lo corto bien bajito. Bueno, esto es lo que yo uso. Entonces, esta es la de yo usar aquí en la casa. No la tengo en el baño porque entra mucho polvo. Así que lo guardé en este cajón aquí. Compré esta para, uno, enseñarle a mi hija a rasurarse con esto en caso tal de que un día... Ella tiene una maquinita, la que usa mi chiqui es esta. Que es chiquitica. Esta es una nueva que le compré de repuesto por si la otra la daña porque... Ya se le dañó una porque la deja mojada. Ya le expliqué que no se puede dejar mojada porque se oxida acá. Y me tocó comprarle otra. Entonces le compré esta. Venía una oferta de dos. Entonces esta es la de repuesto. Pero es esta que tiene la cabecita súper pequeñita para que ya no se maltrate. Ella no tiene mucho que depilarse todavía, pero eso es lo que usa. Tengo esto. Es de otra maquinita que sí guardo en el baño. Y tiene las cabecitas chiquitas. También es como para zona íntima y esas cosas. Para quitar los pelitos de la nariz.
listo para quitar otro pelito. Esto yo lo guardo acá. Esta, que también funciona de la misma manera. Donde yo lo ponga, si lo paso por donde lo pase, esto no corta. Entonces me gusta. Esto iba aquí. Llevo como un año con ella. Me gusta. Me funciona bien. Cuando necesito, por ejemplo, ponerle lo de la nariz, simplemente le cambio la cabecita. Depende para qué área la necesite. Y ahí está para sacar cejas. Pero yo no la he utilizado para las cejas porque le tengo como miedito. Esto es para las cejas, ¿ves? Regularmente uso esto o la de los pelitos de la nariz y ya. Como les digo, me gusta, me funciona, no me corta. Entonces esto es lo que utilizo. Y esta está buenecita y todo. Pero casi no la utilizo porque no tengo tanto pelo en áreas largas. Eso es como mucha información. Pero bueno, ya no tengo que rasurarme las piernas porque muy poco pelito me sale. Si quieren les hago un video hablándole de mi experiencia con la depilación láser. Y les cuento. A mí no me molesta contarle esas cosas. Estas son unas banditas de remover los pelitos del bigote. Porque por más que yo me hice el láser no me funciona en el rostro. Porque el láser ataca cabello oscuro y grueso. Y los pelitos de mi cara son pelitos ese que llaman pelitos de durazno. Que son súper delgaditos y súper claritos. Entonces eso no lo cogió el láser. Y para eso solamente funciona un tratamiento que le atacan a uno como con un tipo de agujita. El nacimiento del pelo, no sé si es láser, pero con otro tipo de tecnología. Entonces eso, por un pedacito, o sea, por 15 minutos, vale casi $100. Entonces, por el momento no puedo permitirme ese tratamiento. Así que, mientras tanto, sigo usando esto para los pelitos. Tengo un removedor de esmalte, acá también. La cuchillita que dije que iba a enseñar a mi hija, para que sepa. No porque para que la use, sino para que sepa, en caso tal de que un día le toque. Esto es un gel frío para hacer ese masaje. Gel caliente, pero ya se me venció, así que lo saco. Estas que son como una imitación de esas Fore o Luna, algo así. Esta se llama Forever Lina, así que es una imitación. Pero funciona bien porque una amiga me dijo que le llevara una imitación. Yo se la llevé a Colombia y le funcionó súper bien. Así que aquí tengo otra. Un acid mantle que es para reparar el manto ácido de la piel. Lo voy a sacar porque se me acabo de ver que está vencido. Unos jabones que fueron regalos de una amiga. Los voy a colocar donde tengo los otros jabones. Cremita de aguacate para las manos. Una mascarilla que no debería ir acá porque yo tengo las mascarillas en otro lado. La voy a sacar. Este tratamiento de café que compré el otro día para la piel. Tiene scrub, tiene jabón, tiene todo. Entonces eso lo tengo aquí guardado porque no lo he empezado a usar mientras me gasto otras cositas que ya tengo en el baño. También venía con eso. Cremas para las manos. Las compro cuando están en promoción muy muy baratas. Miren, esto vale como $7. Pero yo no voy a comprar esto por $7. Así que yo espero cuando están muy en oferta y tienen súper baratísimas y las voy guardando. Ahí las tengo. Ojalá no pagar el precio porque son muy buenas. Tienen manteca de karité y son muy buenas para mi piel. Me funcionan perfecto, pero como les digo, las compro en oferta. Yo no las compro a precio regular. Que también es de la misma Bath & Body Works. Esto es otra cremita de Bath & Body Works. Y esto es un antiséptico para las manos. Todavía de Corona quedan cosas de esas. Y bueno, eso es lo que hay acá. Aquí está el cable de esto. Me lo dejo encima todo, lo dejo como muy juntico. Aquí hay otra cosa de esta. Ay, aquí tengo espacio. Voy a aprovechar este espacio que tengo para guardar esto que me regalaron el día de mi cumpleaños. Me lo regaló la hija de una muy buena amiga mía. Y es un jueguito de cosas que me encantan. Tiene una esponjita para bañarse, tiene una crema para el cuerpo, un jabón, una cremita de las manos y tiene un gel para baño. Así que la voy a guardar acá así como está, porque se ve tan hermosa que no quiero desbaratarla. Esto, bueno, lo voy a dejar acá. Aquí tengo todavía espacio para algo más. Dermaroller, que me preguntaron que si lo utilizaba. Y sí, sí lo voy a hacer un video. Ahorita no se lo hago porque tengo la piel un poco irritada. Pero cuando esté mejor se lo voy a hacer. Voy a dejarlo acá para que sostenga esto y no me lo tumbe. Listo. Voy a dejar ese espacio para otra cosita más adelante. Y bueno, el último cajón. No quiero hacer este video largo, así que voy a dejar esto acá. La próxima hacemos un video organizando esta parte y el cajón que falta. Así que los espero en el siguiente video. Discúlpenme por cortar así, pero yo creo que ya este se me hizo demasiado largo y no quiero cansarla. Besitos, chao.